Santa Cruz de la Sierra Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Excelencia, expresión de la sabiduría. Antes de compartir la palabra, quiero hacer llegar un saludo a todas las personas que nos siguen a través de la señal de Facebook Live, así también como de quienes nos siguen a través de YouTube Stream. Dios bendiga sus vidas allá donde quiera que nos siguen. Es realmente maravilloso que el uso de la tecnología pueda llevarnos y unirnos a través de ese medio para poder compartir este tiempo de bendición. En el libro de Proverbios se puede apreciar la existencia de temas que, re, que aparecen repetidamente para mostrar la naturaleza de la sabiduría. Y entre ellos se encuentra el tema referido a la excelencia. La excelencia es una expresión de la sabiduría. O sea, una manera en cómo la sabiduría se expresa es a través de la excelencia. Da gusto realmente ver a las personas que abordan lo que tienen delante de sí los retos, las circunstancias que tienen delante de sí, las cosas que tienen que hacer, cuando lo hacen con todo su corazón. Si nosotros recordamos la palabra, el Señor dice que lo que hagamos, lo hagamos con todo nuestro ser, como para Él. Él no dice, ¿no es cierto?, lo que vayas a hacer, haz como para tu vecino, dice, haz las cosas como para Dios. Y eso es tremendamente importante y clave en las cosas para alcanzar. Este atributo particular de la excelencia. Así que realmente da gusto ver a las personas que abordan lo que tienen que hacer con todo su corazón, con todas sus ganas, con todo su empeño, poniendo lo mejor, lo mejor de sí. ¿Por qué? Porque el, el resultado viene a ser algo deslumbrante, el, el resultado asombra y empieza a captar la atención de todos. Porque definitivamente tiene una marca, tiene un sello, el sello de la excelencia. De una forma o de otra, todo el mundo tiene un corazón para ver los resultados de la excelencia. ¿Por qué? Porque hemos sido diseñados a la imagen de Dios. Y nuestro Dios es excelente. Dios no hace nada mediocre. Lo que Dios hace lo hace perfecto. Y entonces... Él ha puesto en nosotros este tipo de capacidad. Como hijos suyos, como, como personas que llevamos su imagen y su semejanza, hay elementos que están en nosotros que reflejan a nuestro diseñador. Y definitivamente en lo profundo de nosotros hay un anhelo por las cosas excelentes, por hacer las cosas de manera que corresponden. Pero el diablo viene a distorsionar esto ya lo viene a confundir todo aquello y viene a poner satisfacción en la mediocridad, satisfacción en otro tipo de cosas y no en aquello que Dios ha puesto en nosotros. Pero al final de cuentas, en lo profundo de nuestro corazón, en el profundo del ser humano, hay un corazón para ver los resultados de la excelencia, no podemos negarlos. La razón final por la que deseamos y admiramos cosas o personas de excelencia, es por qué? Porque internamente estamos construidos para buscar y desear lo que es significativo. No estamos, no estamos construidos, no hemos sido diseñados para buscar la mediocridad, no hemos sido diseñados para buscar lo chapi, hemos sido diseñados para buscar aquello que tiene significancia y excelencia. Excelencia en el caminar, excelencia en el vestir, excelencia en el trabajar, excelencia en las cosas que tenemos, excelencia. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele. En lo profundo de nuestro ser, así hemos sido diseñados. Para buscar y desear aquello que es significativo. Si Dios es lo más valioso que hay, si Dios es lo más valioso y nosotros los hombres, las mujeres, somos lo que Dios más valora, entonces tenemos en nosotros, en nuestras almas, un anhelo de excelencia, un anhelo por las cosas de significación, un deseo por lo significativo. Hay eso en, en lo profundo de nosotros. Ya sea que la expresión de ese valor provenga de un jardinero, porque hay jardineros y jardineros, ¿no es cierto? Hay jardineros espectaculares, hay jardineros que le ponen un jardín, que lo dejan a uno, ¿no es cierto? ¡Wow! La expresión en el trabajo de cada quien. Entonces, cuando esa expresión, la expresión de ese valor proviene del jardinero, vemos la obra del jardinero plasmada no es cierto en el trabajo de, que ha, que, haya, que ha ejecutado o ya sea que venga del mecánico no es cierto hay mecánicos que son célebres o sea que uno puede decir con toda certeza te recomiendo tal mecánico porque ese mecánico nunca tiene problemas lo que él arregla funciona siempre no se rompe rápido te dice la verdad o el médico no es cierto ese, ese médico hay, hay médicos que a uno le traen confianza a otros no yo recuerdo, yo fui donde uno, ¿no es cierto? Y agarró y, y tenía un problema según, en, en mi tobillo, no podía ni pisar. Me dio el diagnóstico, me dijo esto, lo otro. Le pedí algunas explicaciones y hasta se molestó. No voy a decir su nombre porque sería mucho desprestigiarlo. Pero definitivamente, donde ese médico, no vuelvo a pisar. No me interesa. No me interesa, no. No quiero. No quiero con uno que no me sabe tratar, que no me sabe explicar, que no sabe decirme las razones por las cuales estoy pasando este tipo de cosas, o cuando menos decirme, no sé, alguien que no sea transparente, alguien que no tenga, ¿no es cierto?, este tipo de cualidades. Pero aquel médico que sin embargo se toma el trabajo y te explique y te dice esto así, así, y por esto vamos a hacer este procedimiento, voy a trabajar así, así, es completamente diferente. Por eso yo siempre digo, ¿hay médicos?, y hay médicos, hay médicos con mayúscula y hay médicos que jamás debían ser médicos. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso es tan importante que este valor puede ser, la expresión de este valor puede provenir de distinto tipo de personas, ya sea el jardinero, como le dije, el mecánico, el médico, un chef, un chef, ¿no es cierto? Yo conozco N chefs, chef, ahora está de moda, chef, chef, ¿no ve? Eh? Ese es chef, dice, ¿no es cierto? Y de chef, ¿qué tendrá? No sé, porque cocina igualito que el. Perdón, ahí nomás lo dejaré. Aprendió a cocinar y ya le dieron el gorro de, de, de chef. Pero hay chefs con minúscula y hay chefs realmente con mayúscula. Hay chefs que cocinan que uno se chupa los dedos. ¿Cuántos dicen amén? O, o la ama de casa, ¿no es cierto? La, la, la ama de casa también. La ama de casa destila de de excelencia en su manera de administrar, de manejar el hogar, de hacer las cosas. Óigame, la excelencia es un valor que lo puede expresar todo el mundo porque Dios nos los ha dado. Y tiene un lugar particular para qué? Para traer gloria a Dios, para glorificar al Señor y para dar un testimonio de lo que es vivir en sabiduría. De lo que es vivir la verdadera sabiduría. ¿Hay alguien que lo está entendiendo? Si es así, déle un aplauso al Señor. La sabiduría no es atributo de los científicos en particular, no es atributo de nadie. Esto es algo que Dios nos ha dado y que se expresa de esta manera y que nosotros hemos de pretender vivirlo y, particularmente, a través de qué cosa? De hacer las cosas con. Excelencia, de vivir con excelencia, de vestirnos con excelencia. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Algunas palabras que son usadas para describir esta gracia, esta gracia es este regalo de Dios, son por ejemplo la brillantez: esto que hizo es algo brillante. La manera como solucionó este problema es realmente brillante. La brillantez. Otro de ellos es la grandeza. ¡Wow! ¡Wow! Uno, uno mira una, de pronto, una, va ante una edificación, va, va, va ante una, un edificio, va ante un puente, va ante cierto tipo de cosas. ¡Wow! ¡Qué capos! ¿Cómo hicieron eso? Para los que les gusta construir, me encanta ver ese puente que hay en Budapest, por ejemplo, ¿no es cierto? se que cruza si mal no recuerdo el, el río es el Danubio. Es tan interesante porque tiene tiene el pilar de sostén lo tiene a un tercio de distancia de no, no lo tiene al medio. Entonces digo, no es cierto, cuánta cuánto cálculo, cuánta ingeniería para toda la vibración del otro tramo y híjole, qué capo el que el que el que calculó esto. Y para que dure, para que dure 100 años. Qué capo. Wow. Mira, no es cierto, y parece un desequilibrio. No, no, aquí hay, aquí hay, aquí hay qué cosa, aquí hay pienso, aquí hay, aquí hay conocimiento, aquí hay la expresión de la sabiduría, aquí hay excelencia, es el que diga amén, alábele usted al que vive, alábele, alábele. Una otra palabra es el mérito, ¿no es cierto?, el mérito, el mérito que se consigue cuando se logran cierto tipo de cosas. Hace poco estuvimos viendo, ¿no es cierto?, eh, coronados los esfuerzos de mucha gente que alcanzó, ¿no es cierto?, las medallas de oro en, 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 eh, en las pruebas olímpicas. Este, eso no se da de la noche a la mañana, detrás de ello hay mucho esfuerzo, detrás de ello, ¿no es cierto?, y especialmente aquellos que lograron batir récords mundiales o récords olímpicos. ¡Híjole, qué espectacular! O sea, detrás de ello hay mérito. O sea, esa gente estuvo trabajando años de años para alcanzar esa meta, para alcanzar el Olimpo. ¿Y para qué? Para alcanzar el llenarse de ese tipo de gloria. Óigame, todo el esfuerzo que le pusieron en ello y todo lo que ellos alcanzaron a hacer realmente es deslumbrante. Dice uno, aquí hay, ¿qué cosa? Hay excelencia. Por eso a mí me encanta ver esas competiciones de los Juegos Olímpicos, especialmente las de atletismo. ¡Wow! Me quedo wow, wow, wow. Que mi respeto, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque son otra manera de demostrar qué cosa la excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. O la supremacía, ¿no es cierto? O la supremacía, por ejemplo, esos equipos arrolladores, ¿no es cierto? O sea, ya me imagino, ¿no es cierto?, a cualquier equipo de aquí jugando contra el Chelsea, o jugando contra el Manchester City, o jugando contra, híjole, no sé, habría que darle varios, varios goles de ventaja. Se me hace, ¿no ve? Uno queda, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Por qué? Porque uno mira, ¿no es cierto?, otro tipo de fútbol. Dice, este es realmente un fútbol que asombra. ¿Realmente juegan con qué? Con un nivel de excelencia. ¿Me entiende? Y eso es algo que nos ha de llamar la atención. No, otro elemento para significar esto del tema de la excelencia es la calidad. Cuando uno mira cierto tipo de prendas, que no son, no son ciertas truchas, y uno mira realmente prendas de adeveras, ¿no es cierto?, uno queda admirado. Yo recuerdo un impacto grande que tuve cuando estuve en Singapur, allí a principios de este siglo, y de pronto cuando tenía libre, en todo mi, mi tiempo de capacitación allá, fui a un centro comercial para traer algún recuerdo a mi esposa, y entonces dije, híjole, le voy a llevar algo bonito. Y me topé con una vitrina y había una camisa como para pastor. Híjole. Y era espectacular. Y miré la camisa y me quedé asombrado. Una camisa de seda pura. Bellísima. Con bordados de hilo de oro. Y con brillantes en las flores. Tenía unas flores ahí. Pues lo más interesante era el precio. Costaba 6.230 dólares. Por eso le digo que era como para pastor. Wow, dije realmente, ¿Y, y está en una vitrina común y corriente. Entonces, ¿qué voy a decir? Opulencia, ¿qué voy a decir? ¿Voy a entrar, voy a entrar con amarguras y, y cosas? No, es una expresión de la excelencia de lo que esa gente hace y hay otra gente que está dispuesta a valorar y adquirirlo. Hay alguien que diga amén, amén y amén. Alábele al que vive, si usted lo está comprendiendo. Hay elementos de la calidad, ¿no es cierto?, que no podemos, que no podemos negar y están asociados con qué? Están asociados con la excelencia. Por eso cada una de esas palabras que les acabo de decir, grandeza, mérito, brillantez, supremacía, calidad, cada una de esas palabras expresa el corazón entregado a la excelencia. Son los calificativos que recibe un trabajo o una obra excelente. ¿Hay alguien que diga amén? Esta gracia... Afecta nuestra productividad. No es que no podamos hacer cierto tipo de, entre comillas, robots, sino la calidad de los robots que hacemos. No es que no podamos hacer cierto tipo de productos, sino la calidad de productos que hacemos. Hay alguien que diga, amén. Hay alguien que está entendiendo. Entonces, hemos de entender este tipo de aspecto. ¿Por qué? Porque esta gracia, el perseguir la excelencia, hace que las personas piensen de una determinada manera. Y sus trabajos, sus obras, sus productos, lleven impregnada eso en su acabado, en su calidad, de manera tal que lo que produzcan sea excelente y cause la admiración no de sus vecinos, sino cause la admiración del mundo entero. Alábele al que vive. Por eso le digo, afecta nuestra productividad. Qué bien, asfaltaron la calle, ¿no es cierto? Y justo la única calle que había cerca de ahí, la única avenida que estaba asfaltada estaba ahí, a, a, a dos cuadras. Y cuando terminaron de asfaltar la calle donde tú vives, le dejaron 15 centímetros entre el asfalto anterior y el nuevo asfalto. Alguien dice, le faltó el peso para terminar las cosas. ¿Alguna razón tiene que haber para que lo dejen así? Eh, todavía en mi cabeza no ha podido producir cuál es esa razón, entenderla. O como cuando uno banda, ¿no es cierto? Sale de un, de una, de un puente y de pronto la calle no continúa recta resto, sino hay que hacer una media curva y chan, entrar. Escucha, qué diseñador. Esa gracia, la excelencia afecta nuestra productividad, afecta la calidad de nuestros productos, afecta nuestro vivir, afecta nuestra manera de adquirir las cosas, afecta todo lo que nosotros somos. Amén. Afecta nuestras palabras, afecta nuestras relaciones. Se entiende que afecta cada área de nuestra vida. Conforme tú piensas, tú vives. Conforme tú piensas, tú empiezas a comprar las cosas. Conforme tú piensas, empiezas a hacer tu trabajo. Conforme tú piensas. Y la palabra habla de la transformación de nuestra mente. Para si queremos hacer cosas que podamos vender, tenemos que hacer buenas cosas. Muchos hacen pan, sí. Pero si tú haces el mejor pan. Van a empezar a venir a comprarte a ti. Alábele al que vive. Una persona que ha madurado este valor celestial de la excelencia no puede encender y apagar a su voluntad esto. No es algo de un switch. Ahora estoy funcionando con excelencia y mañana dejo de funcionar con excelencia. No, no es un switch. Porque la excelencia se, fue, se vuelve parte de tu manera de vivir, parte de quién eres. La excelencia se vuelve parte de quienes somos y de cómo pensamos. No es un algo que se adquiere y se pone, no es un chip. Es algo que va siendo transformado. Eso es una, algo que tiene que ver con qué? Con la manera en la cual nos desenvolvemos. De la manera en la cual nosotros vivimos cuando esto empieza a manifestarse en nuestra vida, cuando Cristo Jesús viene a ella, porque Él es el sumum de la excelencia. Todo lo que Dios hace, todo es excelente. Hay alguien que diga amén. Alábele a usted al que vive. Si le va a lavar, alábele con ganas. Pues yo veo algo que Dios haga medio. Dios no hace nada mediocre. Dios todo lo hace con excelencia. Por ello podemos decir que la excelencia tiene su origen en Dios. En nuestro creador. En aquel que nos ha dotado de su imagen y su semejanza, para que no solo seamos creativos, sino para que estas cosas que hagamos las hagamos con Gríteme. Para que las cosas que todos nosotros hagamos las hagamos con. Sí. ¡Ándele! ¡Con excelencia! ¡Alábele al que vive! No que esté bonito nomás, sino que sea excelente. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Por ello podemos decir entonces que la excelencia tiene su origen en Dios. Dios es quien nos ha dado ese deseo de crecer. Dios es quien nos ha puesto ese deseo de destacar. Dios es quien nos ha regalado qué cosa? El deseo de sobresalir y de llegar a ser más como Él es. Excelente. ¿Cuántos dicen amén? Ser como Él es, es ser excelentes. ¿Cuántos dicen amén? Hemos de buscar la excelencia. Y no hemos de contentarnos con decir somos imperfectos y para de contar. Y nunca voy a llegar para allí. Porque Dios nos diseñó a su imagen y semejanza. Hay alguien que diga amén. Contentarse con menos es ser trivilín. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Vivir una vida de excelencia debe ser nuestra ofrenda a Dios. ¿Qué es eso? Hay tanta gente que empieza esta carrera, tercer semestre, cuarto semestre, y lo deja. Sexto semestre llega otra carrera, y lo deja. Y empezó esto, y lo deja, y lo deja, y lo deja a la mitad. ¿Por qué? Porque habrá excelencia en su vida. Año no, sé no lo hay. Por tus hechos, lo conoces. Las cosas empiezan para acabar. Si me meto a correr por eso el otro día vi hasta el final la carrera de la maratón. El último que llegó era un hondureño, un flaco alto, y lo tuvieron que esperar. Y ahí andaba todavía medio dándole, dándole. y dándole. ¿A qué hora se va este? ¿A qué hora? Treinta y ocho minutos más tarde llegó que el que ganó. En mi corazón yo lo aplaudí, porque lo que se empieza hay que acabarlo. Hay alguien que decir, amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele. ¿De qué sirve hablar de mis glorias pasadas? ¿De qué sirve hablar de las cosas que un día dices que hice? ¿No es cierto? ¿Dónde está el espíritu de buscar día tras día hacer qué cosa como tu Padre celestial? Excelente en lo que haces. ¿Dónde está aquello? ¿Dónde está aquello? Porque Dios no se cansa de hacer las cosas con excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Es parte de su manera de ser. Boliviano, necesitas abrazar esto como la parte de tu manera de ser. Has de buscar ser el gran estudiante. Has de ser el, buscar un gran profesional. Mejor si buscas ser el mejor de todos. Alábele al que vive. ¿Quién dijo que la competencia es mala? Alábele, alábele. La sana competencia es muy positiva en todos los sentidos. Y hay que aprender a utilizar lo que Dios nos ha dado, los talentos, trabajarlos para hacer cosas excelentes que vayan a traer bendición a nuestra familia, que vayan a traer bendición a nuestro entorno, que vayan a traer bendición y orgullo a nuestra nación. Alábenle y usted al que vive. Por eso, vivir una vida de excelencia debe ser nuestra ofrenda a Dios. No seré el mejor del mundo en algo pero siempre puedo aplicar lo mejor de mí a una tarea para traer gloria a mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que hacemos debe ser como para el Señor. Así nos enseña la palabra. Y hecho con todas nuestras fuerzas, y hecho con todas nuestras ganas, y hecho con lo mejor de nosotros. Esto nos da la brillante oportunidad de adorar a Dios con nuestro trabajo. Qué tremendo es trabajar a desgano. Qué tremendo es ir a trabajar por cumplir. Qué tremendo es pasarse la hora con el teléfono. ¿No? Platique, que platique. No, mi hermano. Si viniste a trabajar, hazlo como para Dios. No te la pases colgado del teléfono. No te la pases en el escritorio del vecino. Trabaja, produce, con excelencia. Hay alguien que diga amén, amén. Alábele al que vive. Cuando nuestro trabajo se convierte en nuestra ofrenda, se vuelve como el sacrificio que ofreció Elías a Dios. Elías ofreció un sacrificio. Todo el mundo lo hacía en aquel tiempo. Ofrecieron su sacrificio, pero sobre cuántos sacrificios cayó el fuego de Dios. ¿Cayó el fuego sobre el sacrificio que ofrecían todos los israelitas? No. Aníbal, no, no. Cayó sobre un sacrificio. El que ofreció, Elías. ¿Por qué? Porque tenía una vocación, ¿de qué? De hacer las cosas con excelencia. Las hacía como para Dios. Retó a sus enemigos para poner un desierto. ¿Para qué? Para testear cómo es un Dios todopoderoso. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Nuestro trabajo se convierte cuando nosotros hacemos que nuestro trabajo se convierta en nuestra ofrenda a Dios. Se vuelve por eso le digo, como el sacrificio ofrecido por Elías, sobre el cual cayó el fuego de Dios, de manera tal que sobre el tuyo haya fuego de Dios. Aunque luego se levanten contra él Cinco mil, diez mil o antes todo tipo de juicio, ahí está Dios poniendo quejos diciendo: Esto es mío. Y debido a que el fuego. Cae siempre sobre el sacrificio, mi hermano. Puedes ver cómo ofrecerle a Dios nuestras labores lo atrae a nuestro entorno. Atrae la presencia de Dios de una manera inusualmente poderosa. El trabajo puede convertirse en la ofrenda donde Él habita donde él habita donde él está presente y donde él exacerba los talentos que él ha puesto para ti donde él activa tu creatividad y te hace él brillar hay alguien que diga amén 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 cuando tu trabajo es ofrenda a Dios no es que tu trabajo tiene que ser gratuito, cobra lo que tienes que cobrar, pero haz lo que haces con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todo tu esfuerzo, con todo el conocimiento necesario. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Por eso cuando tú ofreces tu trabajo a Dios, como una ofrenda tuya, cuando tú haces tus tareas como para Dios. Entonces, debido a que el fuego cae sobre el sacrificio y su presencia entonces está allí, cuando tú haces esto así, esto lo atrae a Él. Y lo atrae de manera, ¿qué te voy a decir? Inusualmente poderosa. Recuerdo amigos, colegas, ingenieros que querían mantener algunos de los programas clave que hice en mi vida. Y me decían, no entiendo. ¿Cómo hiciste esto? No entiendo. Pero no que tienes el mismo grado que yo. ¿Por qué no entiendes? ¿Sabe por qué no entiende? Porque hay un toque. Un toque que llevó ese trabajo a la excelencia. El toque de Dios. Y esto es algo que tiene que estar impregnado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Hay alguien que diga amén? Que Dios se manifieste de manera inusual sobre la obra de tus manos, sobre tu trabajo, sobre tu intelecto, sobre la manera en cómo resuelves las cosas. otra me decían, ingeniero, no vamos a alcanzar esto. Jamás, no, no vamos a alcanzar. Imposible, ingeniero. No, señor, sí lo vamos a hacer. No, ingeniero, imposible. No, 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 imposible. No hay cómo. Y pum, llegaba el fin de mes y habíamos pasado. ¿Cómo que no? ¿Cómo es que no podíamos? Y ahora, no, es que, ¿sabe qué? Que tal cosa que no se pensaba. No, puedes ponerle las justificaciones que quieres. Tu pinche mente no alcanza para justificar aquello que Dios hace. La gracia de Dios no la vas a poder explicar. Hay alguien que diga, amén, amén. Alábele usted al que vive. Alábele, con ganas. Y eso le parece con ganas. Caráspitas. Wow. El trabajo puede convertirse en la ofrenda donde él habita. El profeta declaró. Forjad espadas de vuestros asadones. Lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Este es Joel 3.10. El profeta Joel dice esto. Forjad espadas de vuestros asadones. ¿Qué es el asadón? ¿Para qué? Es una herramienta para trabajo, para trabajar en el campo. ¿Estamos de acuerdo? Es una herramienta de trabajo. Y dice, de esa herramienta de trabajo... ¿Qué dice? Forja qué cosa? Forja espadas. ¿Y la espada qué es? Arma de guerra. Ah, de aquello que usas para trabajar, conviértelo en arma de guerra. ¿Lo está entendiendo? ¿Hay alguien que diga amén? Ándele. Lanzas de vuestras hoces. ¿Qué son las hoces? Las hoces son esas para qué? Para cortar. ¿No es cierto? Para, para, para cortar el trigo, qué sé yo. Para levantar la cosecha. Forjen de eso, ¿qué cosa? ¿Lanzas? ¿Y qué es la lanza? Arma de guerra. La hoz, herramienta de trabajo. Conviértela en tu arma de guerra. ¿Hay alguien que está entendiendo? ¿Hay alguien que está dándose cuenta de lo que dice? Agarra tu asadón, tu herramienta de trabajo y conviértela en qué cosa? En arma de... Guerra, ¿cuántos dicen amén? ¿Instrucción de quién? De Dios, a través de su profeta. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? ¿Hay alguien que está entendiendo? Haz que tu trabajo, que haz que tu trabajo sea tu herramienta, haz que tu esa herramienta de trabajo se convierta en tu arma de guerra. Hay alguien que diga amén. Haz que tu profesión se convierta en tu arma de guerra. ¿Qué cosa? ¿Qué guerra? Espiritual. Hay alguien que diga amén, 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 porque lo que se conquista en lo espiritual se refleja en lo natural. Esta cita, mis amados, nos da un vislumbre único en cómo Dios usa nuestras herramientas naturales de trabajo y las hace eternamente efectivas al convertirlas en armas de guerra espiritual. Ese concepto se revela aún más en Zacarías, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Después alcé mis ojos y miré aquí. Cuatro cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, al pueblo de Dios. Cuando tanto que ninguno alzó su cabeza, más estos, de los carpinteros, han venido para hacerlos temblar para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Los cuatro cuernos son potestades espirituales destinados a destruir al pueblo de Dios. Y la respuesta de Dios a eso es sorprendente. Envió artesanos, envió carpinteros. ¿Por qué? Porque Dios está buscando la expresión creativa que ofrecían estos artesanos. Si ellos hicieran un michi trabajo, no tienen efecto. Pero si son excelentes, es otra cosa. Hay alguien que diga amén. Alábele, sal que vive. A buen entendedor, pocas palabras. Alábele, alábele. Por eso, realizadas con excelencia, nuestras expresiones creativas benefician qué cosa? Nos muestran su beneficio en la guerra espiritual. Amén. Así que Dios permite que nuestras labores santificadas se vuelvan sobrenaturalmente efectivas para destruir los propósitos y las obras del diablo. Las obras de los poderes de las tinieblas. Las obras de los hijos del diablo. Quizás sea esta una de las formas en que la iglesia modela la sabiduría. De tal manera que el mundo espiritual aprenda de la sabiduría de Dios. Efesios 3:10 dice, "para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia." Ah, si la iglesia ha de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, la iglesia necesita tener sabiduría. ¿Lo qué cosa va a dar a conocer? Y le va a dar a conocer a quiénes, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Una obra hecha como para Dios es una obra santificada, mi hermano. Está apartada para su honor. Atrae su presencia manifiesta a ese entorno porque Dios se goza con la excelencia. El trabajo realizado con no, todo nuestro ser, con todo nuestro talento, nuestras fuerzas, se clasifica como trabajo excelente. Entonces se convierte en una expresión de su naturaleza que fluye a través de nosotros. Qué buen ingeniero es este. Dios mío, pucha, da ganas de hacer negocios con este hombre de negocios. Su palabra vale. Te dice el jueves y el jueves va a estar. Escucha, qué maravilloso es tratar con este albañil. Su trabajo siempre es excelente. No está ahí reajustando los precios. Siempre hace las cosas como corresponde. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Proverbios 22, 29 dice. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Sí, discúlpeme, ¿no es cierto? Estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo la versión Reina Valera. El libro de Proverbios, el libro de la sabiduría. Capítulo 22, versículo 29. Y pregunta, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Y responde, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Óigame, esto nos enseña dos lecciones profundas de la vida. La primera lección es que los reyes tienen que tener quienes están en posición de gobierno, del nivel que sea, empezando del hogar, siguiendo con, con, con la ciudad y llevando eso al nivel del departamento y luego al nivel general de la nación, de las naciones. Esto trae una enseñanza tremenda. Los reyes, los que gobiernan, tienen que tener tanto el apetito, así como los recursos para buscar la excelencia. Es algo a lo que le dan un valor dado por Dios. Por lo que es una herramienta que Dios nos ha dado para traer influencia a ese entorno. Cuando la gente ve que está haciendo un buen trabajo, se le van abriendo puertas hasta llegar a los niveles del gobierno, del gobierno de las empresas. ¿Conoce a alguien que haga un buen trabajo sobre esto? ¿Conoce usted uno que haga buenas cosas en este sentido? Sí, ¿sabes qué? Tal persona. Así, a mí me ha hecho esto, así me ha hecho el otro. La segunda lección revela que la excelencia es el camino para la promoción. No, no es la muñeca partido, no, no, no. La excelencia es el medio por el cual las personas pueden tener más influencia de su esfera normal. Porque hacen un buen trabajo. Los reyes en nuestra cultura están en la cima de las montañas, en la cima de la influencia de los negocios, de la política, del entretenimiento. De todas las áreas donde hay billete. Te salen de está ahí metido. ¿Tú crees que es fácil que escuchen tu voz? Las personas son difíciles de influir. Generalmente la gran mayoría no escucha. Solo se escuchan a sí mismos porque tienen un ego tamaño baño. Son difíciles para influir, para la persona promedio, pero la excelencia lo hace posible. Me ha tocado estar sentado delante de presidentes de la República y darles mi opinión. Me ha tocado estar delante de todo tipo de dignatarios, presidentes de grandes corporaciones que manejan muchísimo dinero. Y decirles esto no está bien, hay que corregirlo, hay que enmendarlo de esta manera. Sin decir aquí el pastor viene a decirle esto, uh -uh. en el área de mi profesión, como ingeniero. Hay alguien que diga amén. Segunda de Pedro 1, 3, ya termino. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Quién está diciendo? En otras palabras flacos se van a volver más como Jesús y van a empezar a experimentar la excelencia en diferentes áreas de sus vidas. Buscar la excelencia significa que queremos ser como nuestro Padre Celestial, ¿a poco no? Si mi papá es excelente, yo quiero ser como él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué puede haber de malo en ello? ¿Qué puede haber de malo en quererme parecer a mi Padre Celestial? Mi padre es un ser de excelencia, así es mi Padre celestial. ¿Cuántos dicen amén? El tuyo como es, porque el tuyo puede ser de barro, de piedra, o de estuco. El mío es un Dios vivo. Hay alguien que diga amén, amén, amén. Alábele al que vive. Póngase a pensar tantito, nomás si añadiéramos excelencia a nuestras relaciones familiares. ¿Cómo serían nuestras familias? Fuertes. Si añadiéramos excelencia a nuestras relaciones familiares, nuestras familias serían fuertes y poderosas. No estaríamos lamentando que alguno de los miembros de nuestra familia esté esclavizado por la droga, el vicio, o que se esté convirtiendo en un perdedor. Porque seríamos familia de ganadores. ¿Cuántos dicen amén? Ándele. Si añadieras excelencia a diario a tu carrera o tu oficio, las cosas que tú harías tendrían ese sello y tu trabajo hablaría por ti. Te sobrarían los clientes y la gente que querría contratarte porque se sabría que tú haces trabajos excelentes. Por ende podrías cobrar más dinero por tu trabajo y traer mejor provisión económica a tu familia. Y no necesitarías ir a colgarte de ningún partido de turno. Para que te caiga algo. Porque eres tan prestigioso que la gente quiere que le hagas trabajos. Hay alguien que diga amén. El apóstol nos dice que si además de la fe y la excelencia añadimos conocimiento a nuestras vidas, el resultado sería el siguiente: Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice, el que no trabaje, no coma. No dice, al que no trabaje, dale, dos, dale 100 pesos, no. El que no trabaje, no coma, dice. Y para terminar, la Biblia dice que todo lo que hagamos deberíamos hacerlo como para el Señor. Es decir, con excelencia. A un Dios excelente le vas a llevar un trabajo Michi. A un Dios excelente le vas a dar una tarea pobre. A, Dios, a un Dios excelente le vas a llevar un objeto mediocre. Es como lo que sucede, ¿no es cierto? Cuando te acercas al alfoli, tiene que ver con el corazón con el que haces las cosas. Hay la gente que se para el billete más viejo o la moneda más chica. Porque así es su corazón para con Dios. Y a quienes no teniendo. Toman lo que tienen y lo ponen. Porque lo que importa es el corazón con el que se hacen las cosas. Y eso es lo que Dios valora. Y dice: el talento que te he dado es para que lo uses. Y cuando lo uses, para que traiga bendición. Y lo que hagas sea un trabajo de excelencia. Hay alguien que diga amén. No, no, porque esto va a ser para este mercadito así. Excelencia en tu trabajo. Excelencia en lo que hagas. Excelencia en tu manera de ser, de pensar, de vivir. Porque tu Padre es Dios de excelencia. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Gracias, papá. Gracias Señor porque queremos entender, Padre amado, todas estas cosas que tú has preparado para que seamos, Padre amado Señor, gente que viva conforme a lo que tú has establecido. Porque cuando estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre, tú tuviste planes de excelencia para nosotros. Tú no miraste caminos de, de perdedores. Tú no miraste, no, no, tú no tienes pensamientos de mediocridad para tus hijos. Tuviste pensamientos grandes y maravillosos para mi vida. Me pusiste talentos. Y lo que tú quieres en mí, Señor, es exacerbar. Hacer que esos talentos alcancen, Padre amado, el cenit lo máximo, la máxima expresión. Y lo que yo haga en mi vida sea conforme a tu corazón, Padre. Obra de excelencia en mi vida. He de ser transformado en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas, en mi manera de andar, en mi manera de negociar, en mi manera de comprar y de vender. Porque tú eres un Dios de excelencia y yo soy tu hijo. No ha venido a agradar a hombre, Señor. Me trajiste, Señor amado, para traer gloria a tu nombre. Vamos todos, vamos todos para la casa. Torre fuerte, torre fuerte en mi casa. Vamos todos, vamos todos para la casa. Torre fuerte, torre fuerte en mi casa.